Salud. ¿Cómo se llama su nombre? Mira, aquí así no sale. A punta de madrazo, sí. ¿Dónde están las pecadoras que me dijo que hay que sacarles el diablo? No sabría decirte, hermano, pero creo que es aquí, en la siguiente esquina. Fíjate bien, mijito. En la esquina, siempre aquí. Son las esquinas, ¿no? Suele suceder. Oye, nada más por información y por periodismo, sí. ¿En cuánto están? ¿En cuánto están qué? Pues los servicios de las señas. Ay, hijo, no sabría decir. ¿Me permite darle un traguito al agua bendita? Claro. Es que ya en este momento me empiezo a poner nerviosa. A ver, cuidadito, tope, cuidado. ¿Qué vamos a hacer? Es que ya está. ¿Qué trae? Agua bendita, dije. ¿Cómo se llama su nombre? Soy la madre Sor Visitación. ¿Sor Visitación? Sí, para los cuates, Sorcita. Sorcita. ¡Oh, madrecita! ¡La madrecita al volante con el escorpión! ¡Legend! ¡Yo! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Oh! El padre Carmelo es el que nos ayuda en el convento. Él dice misa y maneja la camioneta. Es en la que nos transportamos todas las religiosas. Él dice misa, maneja la camioneta. Él a veces nos lleva, otras veces nos trae. Algunas veces nos recoge. A mí hasta ahorita nada más me ha llevado. Deja su teléfono. ¿Qué pasó? Ay, hijo, trae pilas, ¿verdad? No sabía yo que los chicos como usted usaban esas pilas. Pero mira, tranquila. ¿Qué se necesita para la salvación eterna, madrecita? Pues primero que nada, un trago. Para que te acuerdes de todo lo que hiciste mal en la vida. Ya te confieso si quedó todo bien. Sí. Y después de eso. Después de eso, si te llevas bien con el padre Carmelo. ¿Tú quieres a Carmelo? ¿Qué, el padre Carmelo? Ajá. ¿Usted sabe? ¿Lo quieres o no? Oh, no, ay. Afeo, cálmate, por favor. ¿Cuál cancioncita es la que ponen en las pedas las monjitas? Bueno, me sé la de alabaré, alabaré. ¡Alabaré, alabaré! ¡Mira, muchacho, hola, muchacho! ¡Hijo mío! Alabaré a mi Señor. Sí, Señor. Alabaré. Como que se le estaba destrabando la lengua así como. No. Como medio patinando. ¿Cómo crees que la lengua va a andar patinando? ¿Quieren confesarse con la madrecita? ¿Qué pasó, banda? Confiésate con la madrecita, está dando consultas. Ay, bien, muchachos. Pero pases directo al cielo, ¿eh? Sí, son de aquí de la universidad. Confiésate, ¿cuáles son tus pecados? A ver, ¿qué hay en los... Bueno, pues antes robaba niños. No me... Pinche mamá. Eso sí está muy fuerte. Pero ya no. Perdón, no lo quería decir, pero sí fue así como medio formol. ¿Qué? ¿Yo? Así como ¿qué pasó, que, como que está bien conservada. No, ¿qué te crees? Para todo hay edades, sí. En esa edad que yo traigo está todo, toda madre. Miren nada más toda la gente tragando. ¡Trabajen! ¡Trabajen, papá! ¡Salud! Ya no lo estoy entendiendo muy bien, como que pasa? Se me está cuatrapeando la voz cada vez más. Es que hablo inglés. ¿Hablo inglés? A ver, enséñame a hablar inglés. With the chicken. Hay una... Ay, madre, usted es de mano chica o de mano grande. ¿Cómo ves? Pues dos, tres. Mano chica. Pero eso es bueno. Todo lo que agarro me parece grande. ¿A ustedes les gustan los ósculos? ¿Cómo no, mijo? ¿Sí? Sí. Hay de ósculos a ósculos. ¿Cuál es su favorito? Igual no, los que nos da el padre Carmelo. Sí, baja, mami, sí, baja. Como que te más desconocida, ¿no sabes tú, no sabías o sales, ya ni me acuerdo, en una obra que se llama El Tenorio Cómico? Ah, sí, claro, sí. ¿A poco? Al lado de la Brígida. Sí, siempre estaba entre puro pecador.
Bien, hijo, bien, bien. Es un ratito, los oyes, hasta sientes como que eres una santa. Siempre te ponen pura nalgona ahí, ¿no? Sí, pura nalgona ahí en la Inés. Nalgonas y nalgonas y nalgonas. ¿Nalgones también? No, eso no han llegado. Oye, ¿y me puedes presentar alguna de tus Ineses? ¿Cuál ha sido tu Inés favorita? Mira. Ya me dijiste que la que más te cagaba era Ninel cuando. No, era la buena, no era la Ninel. Mira, estaba la Ninel, estaba la Nuca, estaba la Betty Monroe, estaba Anastasia, estaba, si dijiste, estaba la Almita Cero, estaba muchas Ninel, la Ninel García. La neta, qué bonita. Eso es la más nalgona. Sí, la neta. Pues préstame un teléfono, ¿no? ¿Cómo no? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Otro? ¿Ustedes tienen pecados? Ay, no mames. Ah, espérame, chica. Primero está chillando. Y luego. Y luego me dice que me regrese. ¿Estás llorando o estoy no? Estoy llorando porque tengo un sueño y tengo que llegar y tuve que dejarle al del taxi. ¿En ese municipio? En ese. Yo también tengo tus ojos. Ah, eso no lo sabía. Ni yo tampoco, pero para eso estamos aquí. Tengo que darle 500 pesos. Tengo que darle mi celular porque no tengo el dinero para llegar allá. Really, nigga. Ya tengo que llegar antes de una hora porque es un compromiso de caballeros. Ajá. Y no puedo ir tanto como estoy llegando yo. Lo que pasa es que agarra y que me dice. Entonces necesito solamente 500 pesos y se los pagaré al que me los preste así. ¡Ajá! ¡Se mamó! ¿Pero de qué es tu emergencia? ¿De qué? Tengo una idea que tengo que vender a alguien muy importante de aquí de la ciudad, entonces tengo que ir a su casa a cierta hora. A ver, yo te coopero con algo. No tengo los 500, pero te coopero con algo. Nada más porque nos queremos ir al cielo, ¿verdad? Sí, amén. Chido, carnal. Cuídate. Te los pago, güey. Sí, no te preocupes. Págaselos a alguien más. Esto es circula en el mundo, güey. Cuídate, culero. Estuvo muy raro eso, ¿no? Ya ni le creí al final. Como que al llanto le faltaba una lágrima, por lo menos, ¿no? Pero dije, yo me las tomo y tú eres el que lloras. El karma le llegará si hizo una mamada. Sí. Y después se lo van a chingar. Todo circula, sí, ¿no? ¿Y tú cuál es tu pecado aparte de parecerte a Franco Escamilla? Yo violaba perros. Oye, eso alcanza. Alcanza. No, ya confesión. Son babosadas, ¿eh? Ay, se va. Si baja, si baja, mami, si baja, el perreo la relaja. ¿Cuál les va a ser su penitencia, madre? 50 varos. 50 varos para un chavo que trae a un perro aquí en la calle de al lado. Sí. Es que yo ya le invertí, culeros. Hay que regresarlos sí, a la comunidad. ¿Y qué? ¿Por qué quiere 500 de 50 varos? ¿Quién le va a dar 50 varos desinteresadamente? La de los padrinos mágicos, pásale. ¿Tú qué pecados bueno, tienes? A ver, aparte de... Mira, mamá. ¿Qué? ¿Eso de quién son? ¿De quién? ¿Tuyos? Mira, ya nos dio 50 varos. ¡Oh! ¿Eh? Eso me alegra. Estos son los 50 varos que tenía cortos. Aquí mira. Vamos a hacer. Uy, ¿sí? Mira. Mira, sí cayó. Mira, ¿en qué se convirtió? Mira, ¿en qué se convirtió? Ahí está, por desinteresado. Por desinteresado. Hola, niño pecador. ¿Eres un pecador tú? A no, veces no, dices... ¡Ah, el Bronco! ¿Cómo va, Monterrey? ¡Ay, gobernador, ¿cómo está usted? ¿Qué dice? ¿Todavía corta manos de gente que se chinga cosas? Sí. Eso, mira. Así bien. Usted tiene celibato, ¿cierto? ¿Voto de celibato? Sí, ¿cómo no? ¿Nunca ha pensado, arrepentirse? ¡Oh, chacho, espérame! ¡Quieto, Nerón! ¿Qué tiene? ¡Quieto, Nerón! Hay muchas madrecitas que se arrepienten de su hábito y lo dejan a un lado para darle paso al amor. Deja que lo deje. Platicamos. Baja, si baja, mami, si baja, si baja. Quiero saber si tomar en vía pública aplica para las madrecitas. ¿Aplica o no aplica? No aplica. Si compartes, no aplica. Compárteles a las no, oficiales. Mi madre. ¿Por qué no? No seas envidiosa. Compártele a Castillo y a Aguilar. No, ni más. Es mía.
O sea, si vienes chupando en el carro, aunque no vengas manejando, de todos modos, es delito. ¡No aplica! ¡Ahí está, que no aplica! ¡Qué pinche necesidad! ¡No desinforme, policía! ¡Jode, que quieres que me atoren a mí, no! ¡No le dé, no le dé por su lado a la madrecita! ¡No aplica! ¿Verdad que no aplica? ¡No aplica, güey! ¡No aplica, bueno! ¡No aplica ya! ¡Pues salud, compadre! ¡Oye, escorpión! ¿Qué pasó? ¡Si no te sales de lo del otro día, que se cerraron y... ¿Cuál es la clave para que llegue tanta banda? Pero escorpión, se te subió hasta arriba, ¡cañón! Pero se convirtió en firma de autógrafos eso, de todos tus compadres. Llegaron a tomarse fotos, como que dijeron, aquí está el escorpión de lado, llegan a tomarse fotos todos. Y llegaron 25 de tus compañeros. Pero estabas asustadísimo, ¿sí o no, escorpión? No, ¿qué voy a estar asustadísimo? Estabas asustado, escorpión. Es que nada debe, nada teme, el pinche Blue Demon, ¿qué? No mames, ¿cómo le chingan? Pinches pecadores de la hueva. Aquí viene madrecita y se nos va a chingar. Esta le pasa cualquier recado allá al de arriba y se lo chinga. ¿Qué pasó, mamacita? ¿Cómo, cuántos años tienes? 18. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Vámonos a donde quieran! ¡Hola, hola! Estamos buscando gente de pecadora borracha. Pecadora cimarra. ¿Ah, sí? ¿A poco ni huelen? Yo no sé quién huele más, cabrón. ¿Ella o ustedes? Puro vino. ¿Puro vino? También, cara. También, cara. Soy tu fan. Estoy bien fría, pero... No, pero ahorita te lo cambio. Ando muerta. Ay, se siente rico. Estoy mal, madrecita, estoy mal. ¿Ya me hizo su primera comunión? No, pero de verdad, vi tu video con Aislinn de Rodríguez y con todos ellos. Con Moderato. ¿Cuántos dedos ves? Dos. Son cinco, no manches. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero neta, wow, ¿eh? Escorpión, wow. A ver, chocala, amiga. Perdón, chocala, una cosa llevó a la otra. Pero qué bárbaros, esas chiquitas solían más suerte que yo. Como chupa. ¡Qué envidia! Bueno, me está gustando. Si baja, si baja, mami, si baja, si baja. ¿Cómo va? ¿Necesita refil o ya está casi bien? Estamos a punto de acabar. Ya se chingó, me traía la fuerita llena, pardecita. Es que es mágica. ¿Qué tiene que hacer uno para ganarse la vida eterna? Pues depende. Se le está cayendo el... No pasa nada. Espérame. Pues ya es lo que queda, mira. Poquita que es bendita. Dale, hijo. Mira, aquí así no sale. A punta de madrazo, ¿sí? Si baja, donde quiera baja. Ya tiene más de 18, la lleva de ventaja. Siempre baja, ya nunca se me raja. Le da media vuelta y como Lego se encaja. A veces sí me siento mal de que como la señorita de allá atrás me ven con ojos de deseo, como un objeto sexual. ¿Qué puedo hacer al respecto? No puedes hacerla sentir mal. Tienes que ayudar al prójimo. Tienes que ayudar al prójimo. Ajá. Si la niña quiere algo de ti, ayúdala. Si le gusta el reggaetón, dale. Aquí esta plata está chingón, si quieres vamos, yo disparo. No, Safo. No mames, ¿ya estás tragando fuego? Ese es mi... Ese variando. Ese es cuate mío. A ver, va. No mames. Fuego, ya me quemó. No mames, ¿cómo no va a quemar? Entonces, es el fuego que no quema, ¿no? Sí. Así están las del infierno. ¿Quieres un traguito de gasolina? No, esto sí. Oye, yo me recordé de un chiste. A ver, dime. Unos ojetes en una peda le están diciendo así, así entre ellos, así como haciendo apuestas. Sí. Y entonces andaba por ahí un cabrón, ¿no? Un chavito haciendo malabares. Y le dicen, güey, ¿a cuánto que no le das gasolina y que se la tome el chavito? No mames, el chavito, imagínate. Y entonces le dice, sí, sí puedo. Y se acerca el chavito y le dice, te doy 200 varos. Si le das un trago a este botecito. No, ¿sí me los das? Sí, sí te los doy. Seguro, sí. Le dan los 200 varos. Le da un traguito y sale hecho la madre corriendo. Como a los 15 metros, de repente se cae, cabrón. ¿Cómo? ¿Qué crees que le pasó? ¿Qué? Se le acabó la gasolina. Mira. Perdón, queda.
Ahí vas otra vez, ahí vas otra vez. Hay algo. Necio. Hay algo. Necio. Señor. No, señor. No. No, ya basta, ya tú, vamos a ver. Tiene redes sociales porque luego hay muchas apócrifas ahí, no sé si usted conozca a la María Elena Saldaña. Esto sí, mis respetos, sí, para que vea, ¿eh? Sí. Es buena esa. Actriz la muchacha. Buena actriz. Pero ahorita trae un conflicto con las redes. ¿Por qué? No le gustan las redes. Se las robaron. ¿Se la qué? Se las robaron. Pero. ¿No ha sacado nuevas? Pero en eso anda. A la chingada, saque unas nuevas y aquí ponemos las oficiales y les vamos a llenar todas las pinches cuentas en este momento. ¡A huevo! ¡Eso! Nos despedimos con el grito de Gratina Peluche en el estuche, madrecita. Está bueno lo del peluche, me gusta. Mira. Ay, mi vida, cosita. Déjame lo guardo. Gracias. ¡Peluche en el estuche!